Durante mi visita por Maní, en Casanare, no podía faltar la gastronomía, y al ser un municipio en los Llanos Orientales, la carne no puede faltar, y si es preparada por un auténtico llanero, hay que apreciar sus sabores, pues su experiencia en hatos y fundaciones permiten en cada pedazo de carne saborear la experiencia de años en el arte de la vaquería. Y precisamente Damaris Chaparro, quien me llevó por los lugares turísticos de Maní, me invitó a comer donde Feliciano Nuta, quien luego de pasar gran parte de su vida en los campos llaneros, decidió abrir con su conocimiento en la preparación de una auténtica mamona, el restaurante Donde Nuta. Para decirles a la región canareña que la mayoría de Casanare ya distinguen a Feliciano Nuta Tumay. Fue un hombre trabajador en los hatos y practicó lo que es lo del llano. Lo puso cuidado porque a Feliciano Nuta Tumay nadie lo enseñó, únicamente poniendo cuidado. Yo me acuerdo una frase de un hombre muy llanero que decía: muchacho, ponga cuidado para que mañana usted sea un hombre realmente llanero, que sepa las condiciones, porque los viejos antiguos no enseñan, sino que le dicen a la persona: ponga cuidado. Aprendí porque salí a trabajar en una edad muy temprana, como de unos 10, 12 años, de mensual en los hatos, en las fundaciones, de mensual. Y uno, para llegar a ese puesto, ocupar, digamos, una encargaduría, un caballicero, un encargado, un administrador, un caporal de sabana de trabajo de llano, tiene que saber todos los requisitos. Y hay un dicho muy criollo, que es una parte muy normal y hecha, que diga la persona: soy un llanero completo. Llanero completo no lo hay, que hoy en día los hablan a matar una vaca, una novilla, y no saben, mucho menos una mamona a lo criollo, donde toca sacar la osa, la garza, la raya, la costilla con pelo, todos esos puntos así. Yo diría que los que quedan están en la sabana y por allá en un rincón que no los voltean a mirar. Esa gente sí sabe, unos viejos. Yo tuve la oportunidad de trabajar en los hatos con gente muy llanera y aprendí donde se mataba la res, expresarla, componerla, porque hay varias formas de componer la carne. La componen en tasajo, en cecina, para que cecina que quede bien compuestica, que no quede clarona. En tasajo es larga y bien compuesta, que no quede por pedazos. A picar los huesos, hay que picar el hueso bien picado para componerlo también como si fuera que quede como forma de tasajo también, el hueso. Picar la cabeza, hay que picar la cabeza de la vaca para también de ahí se saca una presa muy principal. Pique la cabeza y luego la compone. Va a la tasajera, donde se extiende la carne, para solearla y luego que ahí mismo da el sol, la naturaleza le da el sabor a la carne. Con su sombrero criollo, descalzo y con el perrero, Feliciano Nuta, a sus 65 años de edad, cuenta que desde hace más de 10 años abrió su restaurante, en el que, además de carne, vende otros platos de la tradición llanera. Después de trabajar yo en el campo, de pronto trabajando en los hatos, en las fundaciones, porque me hablaban de ir a trabajar, ¿eh? Porque yo empecé a trabajar ganándome 7 pesos y ya hoy en día... Entonces, resolvimos montar este sostenimiento. Ofrecemos el sancochito de gallina, el marranito sudado, pescado sudado, empanadas, carne al horno. Platico desde el ayuno también se les ofrece. El restaurante se abrió hace un buen rato porque decidimos ponernos a trabajar en la materia que nosotros habíamos practicado y la tenemos la experiencia de trabajar en esa forma. Se decidió poner ese lavadero y siempre ha sonado y ha sido muy, muy nombrado. Y gracias a los turistas, a los amigos, a todo Casanare aquí que han venido al asadero Donde Nuta. Vamos a Donde Nuta, es el estadero allá. También hay que saber servir el plato con sus acompañamientos y, por supuesto, una buena atención al cliente. Una buena mamona se sirve, hay capón, hay chocozuela, hay todo el nombre. Llega el comprador y dice: ¿cuánto vale la chocozuela? Pero córteme de esta chocozuela, de este capón, de esta costilla. Ah, pero tiene costilla con hueso y costilla deshuesada. Córteme la deshuesada y córteme una otra porción de costilla con hueso, porque es que el hueso es el que le da el sabor a la carne. Viene con arrocito, con papa, con yuca, con tajaditas, como lo desee el personaje. Plátano maduro o verde. Ají, guacamole, de todas maneras ya... Esto es Voy por Colombia y su visita por Maní Casanare. No olviden suscribirse al canal en YouTube Voy por Colombia, seguirnos en las redes sociales Voy por Colombia para que conozca más historias de gastronomía, emprendimiento, turismo y cultura que ofrece nuestro país.